Con su venia, señor rector, señoras y señores, en nombre de nuestra Universidad de Guadalajara, les damos la más cordial bienvenida a esta nuestra aula magna, el Paraninfo Enrique Díaz de León, para ser testigos de esta asamblea informativa del maestro Adán Augusto López Hernández con la comunidad universitaria. Nos acompañan en este presidium el maestro Adán Augusto López Hernández, delegado político para la coordinación de los comités de la defensa de transformación. Y el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara. En primer término, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo del doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de nuestra benemérita institución. Bueno, maestro Adán Augusto, un placer que se concrete esta visita a la universidad que desde hace tiempo habíamos platicado la posibilidad de tenerlo con los universitarios de Jalisco. Y bueno, ese grito no está solo, es como un chiste local, digamos, ¿no? Tiene que ver con una lógica local que después platicaremos. Pero no estoy solo y nunca he estado solo. Quiero agradecer a toda la comunidad universitaria y a todos los invitados especiales que acompañan al maestro Adán Augusto a esta sesión informativa para hablar con la comunidad universitaria de la Universidad de Guadalajara, y quiero agradecer a los exrectores de la universidad que nos acompañan, al licenciado José Trinidad Padilla López, muchas gracias, a Marco Antonio Cortés Guardado, al maestro Iscual Tonatiu Bravo Padilla y al doctor Miguel Ángel Navarro, los cuatro exrectores de la universidad, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y también quiero agradecer la presencia de Jaime Federico Andrade Villanueva, director general de los Hospitales Civiles de Guadalajara, Jaime, y a toda la comunidad de los hospitales civiles, del Hospital Escuela, de la Universidad, y a los exdirectores que nos hacen el honor de acompañarnos, al doctor Raúl Vargas López, a Leobardo Alcalá Padilla, a Héctor Raúl Pérez Gómez, muchísimas gracias a todos los exdirectores y al sindicato del Hospital Civil, bienvenidos también a este recinto. Bueno, sea usted bienvenido, maestro, a este Paraninfo Enrique Díaz de León, estimado Adán Augusto. Somos una institución bicentenaria que desde 1791, por la visión de Fray Antonio Alcalde, iniciamos en 1792, abrimos las puertas, aunque se fundó en 1791 por decreto real, la Real Universidad de Guadalajara. Después de mucho tiempo de la lucha entre liberales y conservadores, la universidad se abría, se cerraba, como lo vivimos en este país, muchas instituciones, hasta 1925, cuando el gobernador Guadalupe Zuno nombra al primer rector, a Enrique Díaz de León, y a partir de 1925 inicia una nueva etapa de la universidad. Esta universidad ha tenido grandes ideólogos, Guadalupe Zuno, Enrique Díaz de León, Constancio Hernández Alvirde, que ellos vieron sus frutos del 25 consolidarse sobre todo en la década de los años 70, donde la universidad empieza a tener un crecimiento exponencial. Pero es sin duda en 1994, cuando la Universidad de Guadalajara logra su autonomía y por primera vez el Consejo General Universitario ya designará a los rectores de la universidad sin la injerencia del gobernador del estado. Autonomía que hemos cuidado y que hemos velado los universitarios sigilosamente, porque es un triunfo histórico no de los universitarios de Guadalajara, sino de los universitarios del mundo. Y por eso, con mucha dignidad, esta universidad defiende su autonomía y la seguirá defendiendo. En algunos datos rápidos, maestro Adán Augusto. En tan solo tres décadas, la universidad ha crecido más que en sus primeros 200 años de historia. Pasamos de tener 42 planteles en 1990 a tener 197 el día de hoy.
Pasamos de tener 1.812 aulas a tener 4.862. Pasamos de tener 66 programas de licenciatura a tener 130. De maestría teníamos 41, hoy tenemos 117. Había solo 10 doctorados hace 30 años en la Universidad de Guadalajara. Hoy tenemos 51 programas de doctorado en la red. Miembros del SNI, miembros del Sistema Nacional de Investigadores, esta universidad tenía 143 investigadores hace 30 años, hoy tenemos 1.642 investigadores. Y la matrícula, pues hace tres décadas teníamos 137.505 jóvenes, en 2023 tenemos 329.641 estudiantes en la Universidad de Guadalajara. Y si sumamos a eso los 28.182 trabajadores, entre los cuales están 17.680 profesores, pues somos una comunidad de 357.823 leonas y leones negros con la camiseta bien puesta por su universidad. Somos la única universidad que se dispersó en todo el territorio. Hoy en Jalisco los estudiantes del interior del estado no tienen que viajar a la capital para estudiar educación superior como se tiene que hacer en la mayor parte de los estados de la República. La universidad decidió acercarse a los que menos tienen, a los que más necesitan. Y en esta universidad, para muestra, tenemos 1.368 jóvenes estudiantes pertenecientes a pueblos originarios. Aquí en esta universidad estudia un acateco, 3 amuzgos, 2 chatinos, 1 chiapaneco, 5 chichimecas, 10 chinantecos, 25 cocas, 3 coras, 18 huastecos, 1 huichol, 5 mayas, 2 mayos, 33 mazahuas, 2 mazatecos, 6 mixes, 34 mixtecos, 544 nahuas, 20 otomís, 34 purépechas, 1 tarahumara, 7 triquis, 4 celtales, 1 victórico y 606 estudiantes birráricas pisan todos los días las aulas de la universidad. Secretario, exsecretario, pues, por la, así le decíamos, todavía nos vamos a tardar en acostumbrarnos, ¿no? Al cambio, ¿no? Estimado Dan Augusto, bueno, estamos aprendiendo todos. Estimado Dan Augusto, esta es la universidad que más movilidad social genera en México, y les voy a decir por qué. Cuando el presidente dice, y lo he escuchado claramente, que las universidades nos hemos vuelto inaccesibles para las clases más desprotegidas, tiene razón. Las universidades inventadas en las capitales de los estados son sin duda universidades para la clase media, porque es difícil trasladar a los jóvenes del interior del estado, los que más necesitan, a la capital a vivir para estudiar. Pero este es un caso de excepción. En México estudian 4.300.000 jóvenes logran acceder a educación superior. De esos 4.300.000 jóvenes, y los voy a poner nomás 4 láminas, si me pueden poner, son 4 láminas que les quiero presentar. Para que nos demos una idea de la universidad en la que estamos el día de hoy, Chile es el mejor país latinoamericano que acceden la gente del primer quintil de más bajos recursos. El 13% en Chile logra acceder a educación superior, el 13% de su matrícula. En México el 9%. En la Universidad de Guadalajara el 56% de nuestra matrícula pertenece al primer quintil de más bajos ingresos. Esto es cerca de 1.200 pesos de ingreso por persona en su familia. El 56% de nuestra matrícula pertenece a eso. Esto quiere decir que de los 4.300.000 jóvenes que estudian educación superior en México, solo 390.000 jóvenes mexicanos son del primer quintil. De esos 390.000, 80.000 estudiantes estudian en la Universidad de Guadalajara. Esto es, el 20% de los jóvenes más necesitados de México estudian en la Universidad de Guadalajara. Nos faltan 3 escuelas preparatorias y estamos construyendo 3 centros universitarios para seguir creciendo la matrícula. Uno en Tlajomulco, donde mandamos a vivir a 600.000 jaliscienses para sacarlos de Guadalajara para construir otra ciudad allá, pero la construimos sin servicios educativos y sin muchos servicios. Otro en Tlaquepaque, que ya tienen clases todos, pero nos faltan la infraestructura, el centro universitario de Chapala, el campus en la Normal.
Sigue creciendo el CU Tonalá y algunos cambios de sede. Tenemos muchos pendientes que yo iniciaré, pero que sin duda el próximo presidente de la República, el próximo gobernador y el próximo rector de la universidad o rectora le tocará consolidar. Yo espero que en el futuro esta universidad tenga todas las condiciones de tener un diálogo con todas las autoridades federales y estatales mucho mejor que el que a mí me tocó vivir, y espero entregar una mejor universidad para la próximo rector o rectora. Bienvenido y queremos escucharlo plenamente. Escuchemos ahora la intervención del maestro Adán Augusto López Hernández, delegado político para la coordinación de los Comités de Defensa de Transformación. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Miren, no miento si les digo entonces, pues preferí orientar mis esfuerzos a ayudar a la universidad a que se fuesen restañando heridas, que nos olvidáramos de agravios y que sobre todo aprendiéramos todos a respetar la autonomía de esta universidad. Y hoy… hoy espero no equivocarme, pero yo le digo ahora a la comunidad universitaria, a los cuatro exrectores que aquí nos acompañan, pues que misión cumplida, que hoy hay ya una mejor relación de respeto recíproco, lo que a mí me tocó del gobierno federal con la Universidad de Guadalajara, como también se vislumbra ya los tiempos así, lo señalan, una mejor relación con las autoridades estatales. Por eso yo aplaudo la consigna de que el rector no está solo, nunca ha estado solo con una… y no se trata nada más de el actual rector, que es nuestro amigo. Yo creo que esté quien esté al frente de la rectoría de la universidad, en este país no podemos darnos el lujo de dejarlo solo al rector o rectora de la Universidad de Guadalajara por todo lo que representa. Es la historia de la educación superior en el país, no se puede concebir realmente sin el aporte de la Universidad de Guadalajara. Ya el rector ahora nos hizo una remembranza de cómo ha crecido la universidad, cómo incluso lo ha hecho de manera ordenada, 329.680, esos son los alumnos, una matrícula de esa magnitud sin perder la esencia de la universidad es digno de aplaudir y digno de reconocer. El que sea la Universidad de Guadalajara el espacio donde el 20% de los jóvenes, de los 380.000 jóvenes más o menos, que están en el primer quintil de ingresos, que ese 20% estén formándose aquí
en la Universidad de Guadalajara y ya no nada más en el campus central o en la sede, sino está ya prácticamente en todo el territorio del estado de Jalisco. Por eso, pues, quise estar aquí, venir a disfrutar los murales de José Clemente Orozco. En serio, yo, y se los digo con toda franqueza, pues soñé toda mi vida con un momento como este. Conozco parte de la historia de la universidad. Claro que sé que históricamente aquí se reflejó la disputa en esa época entre liberales y conservadores, y sé que el primer rector, Enrique Díaz de León, 1925, nombrado en aquella época cuando designaban los gobernadores en turnos, todavía no existía el respeto a la autonomía por el gobernador José Guadalupe Zuno, si mal no recuerdo. Ahora han cambiado los tiempos. Esta es una universidad plenamente consolidada, moderna, ejemplo nacional e internacionalmente. Que no se nos olvide nunca y que no se acabe nunca la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Que no termine nunca el respeto a los orígenes de la universidad, sustentadas en un pensamiento de avanzada para esa época y que se vino consolidando a lo largo de los años. Miren, ¿quién de nosotros va a olvidar algún día que Salvador Allende pronunció aquí uno, el que él incluso decía que era el más importante, el más hermoso de sus discursos? Y tantos hombres ilustres mexicanos y extranjeros han estado aquí, en esta universidad, no nada más en el Paraninfo, sino en las aulas universitarias. Por eso, pues ha sido realmente un semillero de pensamiento político, más allá de la formación de nuestros jóvenes. La Universidad de Guadalajara seguirá sin duda siendo un referente educacional, social, político, cultural. Esa es la trascendencia de la universidad. Por eso, pues yo quise venir emocionado, aunque llegué tarde y les pido una disculpa porque no siempre las conexiones aeroportuarias funcionan muy bien. Y quiero hacer un paréntesis aquí para aprovechar y felicitar a una joven universitaria egresada también de la escuela pública, a Luisa María Alcalde Luján, que hoy acaba de ser designada como secretaria de Gobernación. Luisa María es una digna representante de esta generación de jóvenes mexicanos, talentosa, formada. Y yo sí quiero, con toda franqueza aquí, desde este hermoso espacio, desearle el mayor de los éxitos al frente de la Secretaría de Gobernación. Desearle, si a ella le va bien, si ella aplica su talento a construir y a conservar la gobernabilidad en este país, pues sale ganando México. Y eso es lo que imponen estos tiempos. Son tiempos de unidad, son tiempos de reconciliación, de trabajar todos juntos en la búsqueda de un objetivo común, que es la construcción de un mejor país. Yo también quiero reconocer a la Universidad de Guadalajara por el aporte
que realiza la sociedad, no nada más en Jalisco, sino de toda esta región del país. Se dice fácil mantener ya y tener en operación dos hospitales civiles y ya a casi nada de que entre en funcionamiento el tercero, ahora en Tonalá, creo. Ya no me va a poder invitar el rector porque lo van a acusar de actos anticipados de no sé qué cosa. Entonces, miren, lo voy a platicar como anécdota. Me tocó hace unos 8 meses encontrarnos en la Ciudad de México. Algunas me dijeron que ese día fui demasiado duro. No, pues yo le hablé con la franqueza y le dije, usted confíe, las cosas van a cambiar en la universidad, pero también yo no puedo hablarle con mentiras. Le ofrezco pues la mano tendida para que entre todos busquemos una salida para la universidad. Eran los convulsos días también de la protesta de los jóvenes, que por cierto, por aquí están esta mañana, y el rector me dijo, oiga, pero es que pues son mis alumnos, yo no los puedo dejar solos, y si me tengo que ir con ellos, acompañarlos ahí donde los quiere, me voy a ir, pero no puede seguirse cometiendo una injusticia contra el más elevado o contra el menos elevado de los integrantes de la comunidad universitaria. Le ofrecí en aquella ocasión que íbamos a enviar a un equipo de abogados que estuviera pendiente, porque pues a veces los jueces en este país, y esa es una de las asignaturas pendientes, pues hay que apostarle a renovar el Poder Judicial. Todavía la mañana de la audiencia estaba con el temor de que no les concedieran la medida cautelar. Ahora les pregunté y me dijeron que todavía no termina el proceso. Pero igual nunca más nadie perseguido o amenazado por defender sus ideas políticas. Y menos aquí en Guadalajara, menos contra un integrante de la comunidad universitaria. A eso quise venir esta tarde, a reconocerles a todos y a cada uno de ustedes, a rendirles un homenaje al trabajo, a lo mucho que ustedes le han aportado, no nada más a Jalisco, le han aportado al país. Y sirvan estas palabras, no tuve el privilegio de conocerlo personalmente, conversamos vía telefónica en una o en dos ocasiones con don Raúl Padilla, pero aquí yo aprovecho para rendirle también un homenaje, porque que pues esta universidad, y más allá de diferencias políticas o ideológicas, primero hay que reconocer que esta universidad pujante, moderna, cercana a la gente, pues se debe a su trabajo. Esa es la obra de Raúl Padilla. Yo tuve el privilegio de ser diputado federal continuo, el presidente
de la Comisión de Educación, de la cual yo formaba parte, y gracias a él y a las reuniones que sosteníamos, yo pude adentrarme en la historia de la universidad y pude saber en aquella época quién era y qué hacía Raúl Padilla. Por eso, muchas gracias, señor rector, por la invitación. Es un muy buen rector. Iba yo a decir algo. Es una gente excepcional. Es un orgullo, y lo digo con toda franqueza, tener un rector de la estatura, de la calidad humana, de la formación que él tiene. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. A continuación, hará uso de la palabra el académico doctor Carlos Iván Moreno para hacer una pregunta al maestro Adán Augusto López Hernández. Muy buenas tardes a todas y todos, don Adán, maestro Adán Augusto. Bienvenido una vez más a la Universidad de Guadalajara. Sin duda es un mensaje muy importante para todas y todos los universitarios, científicos, científicas de este país, el que usted haya decidido iniciar esta etapa, estas asambleas en el Paraninfo de la segunda universidad más importante, más grande de nuestro país. No lo dijo el señor rector, pero yo sí lo voy a decir, es la única universidad, la universidad que más ha crecido en la matrícula durante el presente sexenio. En ese sentido, pues es muy reconfortante, maestro Adán, reitero, este mensaje ya en sí de iniciar este proceso aquí. Me gustaría también, y me puedo permitir asumir como la postura, la posición de algunas y algunos académicos en el sentido de lo que falta por hacer. México, no obstante los tremendos esfuerzos de la Universidad de Guadalajara y otras universidades, tiene apenas el 42%, 43% de cobertura. Solo 4 de cada 10 jóvenes universitarios tienen, 4 de cada 10 jóvenes en nuestro país tienen acceso a una universidad. La meta establecida por el señor presidente de la República en el Plan Nacional de Desarrollo es del 50%, misma que desafortunadamente pues no vamos a lograr ya alcanzar. Sí, en ese sentido, pues sí es importante para nosotros, para la comunidad académica, no solo en la Universidad de Guadalajara, sino a nivel nacional. ¿Cuál es su visión en ese sentido, maestro Adán? Pues no sé si compromiso o planteamiento en el sentido de impulsar en el futuro lograr esta meta que ya de sí puede ser incluso reducida, ¿sí? Y en buena parte también ha dependido de que no ha habido un crecimiento presupuestal, hay que decirlo, por arriba de la inflación en los últimos 5 años para las universidades públicas. Entonces, cierro pues con esta pregunta: ¿cuál es su visión, don Adán? ¿Qué mensaje le plantea a las y los académicos? Lo digo a título personal, soy profesor de políticas públicas. Sin duda, todas las transformaciones que requiere nuestro país se pueden hacer de mejor manera, con más cercanía a las universidades y a las comunidades científicas. Muchas gracias por su atención. Mire, en efecto, pues no. Nuestro país tiene una de las coberturas más bajas en cuanto a educación superior. Yo creo que en estos tiempos inéditos de transformación, donde hay una política pública más enfocada a lo social, pues tenemos que
empezar a hablar de que haya una continuidad con cambio, que tienen que continuar, desde luego, los programas sociales que de por sí llegaron para quedarse, y tiene que hablarse de terminar con la tarea de integración nacional. La lucha hasta hace 5 años, pues era incorporar al sur sureste del país, que honestamente pues era la región atrasada, y integrarlo al norte. Desde luego que México es un país diverso, es un país donde afortunadamente con estabilidad social, política, podemos convivir todos. Y el presidente López Obrador tomó la decisión de impulsar el crecimiento económico en el sur sureste del país, la refinería, el Tren Maya, el transísmico, que es un añejo sueño de los mexicanos. Recordemos nada más el tratado McLean-Ocampo y cómo ya en esa época se hablaba de un proyecto que pudiese no nada más comunicar al Pacífico con el Golfo, o Pacífico Atlántico, como le querramos llamar, sino que fuese el eje del desarrollo comercial, industrial de toda esa región del país. Ahora bien, hay cosas que tenemos que esforzarnos por hacer mejor, y una de ellas es fortalecer a la universidad pública. Desde luego que son pocos los recursos, o son menores los recursos que ahora se destinan a la universidad pública, porque pues si privilegió la inversión social, y cuando uno privilegia la inversión social, pues como dicen, le rascas de donde puedes y vas tomando decisiones que a lo mejor duelen, pero que hay que tomar. Y si a eso le sumamos que el poco mucho presupuesto de la universidad se lo intentaron escamotear, pues bueno, ya. No, yo creo que tenemos que trabajar en dos rubros. Tiene que haber un mayor número de becarios, tiene que incrementarse el número de las becas para que el hijo del obrero, el hijo del campesino, como el hijo del profesionista, puedan tener verdaderamente acceso a la universidad superior, pero tiene también que destinarse mayores recursos a la educación superior, a la investigación, y vaya que la Universidad de Guadalajara pues es un ejemplo de investigación. Tendrán que venir, desde luego, políticas públicas que continúen con parte de lo que ya hemos venido expresándole, pero que fortalezcan el papel de nuestras universidades. Yo soy egresado de una universidad pública en Tabasco, que pues para nuestro territorio pues es la mejor universidad. Pero a mí cuando éramos estudiantes, yo tenía un amigo de acá, de Jalisco, era, no recuerdo si de Ocotlán, Eugenio Cobian, un muchacho humilde, se fue a estudiar allá a Tabasco porque llegó con la esperanza de que iba a tener trabajo para una empresa petrolera. Al final no, y se quedó estudiando allí en la universidad. Recuerdo que cuando terminamos, no, se despidió de nosotros el día que nos entregaron nuestro papel, y diciendo pues que él ya se había formado y que regresaba a Jalisco, a su pueblo, a intentar ayudar en algo a la comunidad. Lo volví a ver al día siguiente de que tomé posesión como gobernador del estado. Se presentó en la audiencia pública. Ya había sido abogado, creo que fue agente municipal del pueblo de donde es originario, y me dice: fui demasiado egoísta, si esta, la universidad y Tabasco me hicieron, ¿cómo es que yo me fui sin intentar aportar? Yo, me dice, aprendí a valorar
lo que significa que te abran las puertas de la universidad y que puedas crecer profesionalmente. Y me dice, ahora vengo pues ya a quedarme a trabajar acá. Le digo, sí, ahora sí vienes a pedirnos trabajo, pero yo creo que eso es lo que tenemos que… Ahí tiene, eso no sería un gasto, es una inversión. Necesitamos hacer todavía más pública las universidades públicas de este país. Claro, con un crecimiento ordenado de la matrícula. Y lo digo aquí en una universidad que creció de 160 y tantos mil a 329 mil estudiantes. Pero escuché una mañana atentamente la exposición que me hizo el rector y algunos directores o rectores de la universidad y cómo se tomó la decisión de llevarla a los municipios para que entonces fuese más fácil el acceso. Y a lo mejor eso es lo que nosotros tenemos que copiarle, aprenderle a la Universidad de Guadalajara y destinarle todos los recursos. Todos los recursos que sean necesarios. Sé que me dirán que nunca es suficientes los recursos para una universidad, pero tenemos que intentarlo y tenemos que hacer un alarde de suficiencia y apoyar con todo a las universidades públicas en este país. Hace uso de la palabra la alumna María Guadalupe Reynoso Delgado. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan y bienvenido a nuestra gran casa de estudios. Y pues mi pregunta va relacionada en la importancia de las juventudes, pues en el escenario que en el día a día de la política electoral, de la inseguridad y de la polarización, hay debates que no están presentes y que creo que es el debate del futuro. Y a las juventudes nos preocupa que en México no estemos hablando de roles importantes o de temas. Uno de ellos es la tecnología, la inteligencia artificial, las tecnologías disruptivas y que pues qué tanto tiene que tener el enfoque pues de los mismos gobiernos que nos representan. Y hablando de la inteligencia artificial en el futuro pues de la educación, del trabajo y de otros temas que pues es sumamente preocupante como el deterioro ambiental. Y pues tengo dos preguntas que me gustaría hacerle. Una de ellas es, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes, o en este caso a las juventudes, que estamos preocupadas por nuestra incidencia política y también pues como en las tomas de decisiones que se tienen hacia nuestras agendas? Y otra sería, ¿qué papel debe jugar México ante los grandes temas locales y globales? Muchísimas gracias. Miren, yo repito la decisión de política pública que tomó el presidente de la República. Fue el de acercarnos a los jóvenes de una manera en la que no se había hecho en este país. Desafortunadamente, como muchas de las decisiones de gobierno o de política pública, pues son objeto de controversia. Pero yo, desde mi experiencia en lo local, le podría decir que está incorporándose a millones de jóvenes mexicanos a la actividad productiva. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro es eso. Es el programa de política social más importante. Duele ver cómo en las comunidades los jóvenes no tienen más aspiración que la de tener una motocicleta para ser halcones de los criminales. Y si nosotros los apoyamos, les abrimos espacio en las empresas, o incluso
en el sector público y los ayudamos a que mientras se estén capacitados tengan un mínimo ingreso, pues ya le abres al joven otra visión. Yo no comparto el que haya polarización en el país. Hay politización, que eso es distinto, pero cuando hay politización se valen que hayan y que se expresen de distintas maneras las diferencias ideológicas y políticas. México está unido, México no está ni medianamente al borde de un estallido social. Sí enfrentamos problemas, desde luego, como el de la inseguridad. ¿Por qué? Pues porque muchos de los territorios municipales, incluso estatales, pues fueron copados por la delincuencia, por el crimen organizado. Por eso la decisión de ir a crear una Guardia Nacional como la que existe en Francia, en España, en Alemania, pues es la mejor decisión de política pública que se pudo haber tomado. Y yo sé que yo venga acá a hablar del papel de nuestras Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pues a lo mejor puede no gustar. Yo no creo que el país esté militarizando. Lo que sí creo es que se construyó un discurso político opositor con ese argumento. El ejército mexicano, pues es un ejemplo, es un ejército de paz. Pues nuestras Fuerzas Armadas ni han invadido a los territorios vecinos. ¿Saben de cuándo es la última intervención de nuestras Fuerzas Armadas en un conflicto bélico? Por ahí de 1945, cuando el famoso Escuadrón 201. Entonces, pues tenemos que apoyar esfuerzos como el de la construcción de una Guardia Nacional que nos va a garantizar ir recuperando la tranquilidad en los territorios, en los municipios, en los estados, y a la par ir seguir apoyando a los jóvenes. Talento en este país hay de sobra. Hoy, por ejemplo, lo que yo decía, la voy a quemar ya, pero creo que tiene 35 o 36 años Luisa María Alcalde. Ya fue secretaria de Trabajo, ahora va a ser la encargada de la política interna del país en un periodo que tradicionalmente pues es más complicado. A mí me tocó fácil porque veníamos saliendo del tercer año, pero cerrar una administración y manejar la política interna del país siempre ha sido complicado. Y joven, preparada, dedicada como lo es Luisa, por eso le decía yo, va a tener todo el éxito. Y lo que tenemos que hacer es estar continuamente en la búsqueda de la incorporación plena de los jóvenes a una integración verdadera. A veces los usamos o estábamos acostumbrados a que utilizaran a los jóvenes nada más como un discurso político. Y yo regreso al planteamiento de hace un rato, pues por eso es que tiene que apoyarse a la universidad pública. No es nada más para que construyan un edificio muy bonito o salas con toda la tecnología, es para que los jóvenes puedan seguir yendo a formarse, que aumente ordenadamente la matrícula y que incluso ya no haya tanta deserción escolar como la hay en el país. O sea, fortalecer a nuestras instituciones de educación superior tiene que ser clave, como también trabajar en la educación media superior, porque si nada más apostamos a fortalecer las universidades, pues vamos a dejar un escalón allí que es la preparatoria, como se conoce. Esta universidad incluso es ejemplo de formación preparatoria, pero así tendrían que serlo todas las universidades del país, porque si no, pues estamos caminando a trompicones y estamos finalmente pues olvidándonos todos de nuestros jóvenes. Ese sería mi comentario.
Escucharemos a continuación al alumno Leonardo Muñiz Coppel. Buenas tardes, señor rector. Buenas tardes, maestro Adán. Es un honor que esté con nosotros el día de hoy aquí. Y le doy contexto de la pregunta. México fue uno de los 5 países del mundo donde más tiempo estuvieron cerradas las escuelas, unas 70 semanas. Las escuelas fueron las primeras en cerrar y las últimas en abrir. Se estima una pérdida de aprendizajes para nuestro país de 2 años, cuando en los países del primer mundo fue de 8 meses. Y la pregunta en contexto es, ¿cuál es su visión y su proyecto para abatir este rezago en escuelas principalmente de educación básica? Gracias. Pues la pandemia por el COVID pues nos agarró de sorpresa a todos, no nada más a los mexicanos ni a las autoridades mexicanas, todo el mundo aún se está a merced de los efectos de ese lamentable acontecimiento. Yo creo que dependiendo de dónde lo midas, nuestro país pudo haber sido uno de los últimos en abrir no nada más las universidades, sino en abrir a todo tipo de actividades económicas, sociales, políticas. Yo soy un convencido que no fue así. Sucede que cuando ejerces un cargo público, pues se tienen que tomar decisiones que a veces son muy dolorosas. Finalmente, la manera en que se afrontó la crisis del COVID resultó más eficaz que la manera que la afrontaron otros países del mundo, incluso de los más avanzados. Ahora, pues tenemos que buscar entre todos una fórmula para que pues recuperemos el tiempo perdido. Sí se perdió tiempo. Sí hay hoy un país ya nuevamente caminando de pie, intentando recuperar. Y somos incluso de los países donde con mayor éxito se pudo recuperar en la inmediatez la actividad económica. Hoy nuestro país pues es ejemplo de inversión extranjera. Nuestro país empieza nuevamente a ser el foco de atención, derivado desde luego por la actividad comercial, la relación comercial con los Estados Unidos de América y en menor medida con Canadá. El Tratado de Libre Comercio pues vino a salvarnos económicamente a los mexicanos. Creo que pues lo que tenemos que hacer es darle un nuevo impulso, y lo repito, es con inversión, porque lo que tenemos que hacer es tener confianza en nuestras autoridades universitaria, tener confianza y hablar de invertir en recursos económicos, porque el recurso humano está. Los profesores universitarios de nuestro país son de los mejores del mundo y los investigadores también lo son. Y ahora, a lo mejor en lugar de estar discutiendo sobre la pertinencia o no de fortalecer a una institución como el CONACYT, pues lo que tendríamos que hacer, pero desde ya, es inyectarle recursos, generar condiciones para que cada día haya mayor investigación en el país. Sí, creo que, pues no, ya para qué volteamos a ver para atrás. Lo que tenemos que hacer es voltear para adelante, es buscar la manera de estar unidos. Porque, pues claro que nos dolió. Cualquiera de nosotros, todos los que estamos aquí, seguramente perdimos a un familiar, a un amigo,
Incluso, pues no tuvimos ni siquiera oportunidad de despedirlos conforme a nuestras tradiciones. Era dolorosísimo ver a las familias cómo ni siquiera podían darle el adiós a un ser querido. Pero esa, ahí está ya para la historia mundial y de este país. Ahora, pues hay que unirnos como sociedad, hay que a lo mejor dar tiros de precisión en cada uno de los rubros, pero ahorita pues viene una etapa, ya inició una etapa, que es la parte final de un ejercicio de gobierno. Tenemos que ir pensando es cómo le vamos a hacer del 2024 en adelante. No puedo yo hablar de cómo le vamos a hacer porque me van a acusar de que ando en otras cosas, pero sí se los digo, con este mexicano originario de Tabasco, cuenten para construir entre todos a una mejor sociedad. Únicamente nos resta agradecer muy cumplidamente al maestro Dan Augusto López Hernández su participación en esta asamblea informativa con nuestra comunidad universitaria y a todos ustedes por su... Bueno, pues ya entrando en confidencias, muchas gracias por lo de maestro, pero yo no tengo un título de esa categoría. Terminé mi formación profesional como abogado y yo les agradezco de verdad a todos y a cada uno de ustedes por la oportunidad de estar aquí. Y termino, y se los digo con toda franqueza, ojalá y hayan muchos mexicanos más como Raúl Padilla. Muchas gracias a todas y a todos.